Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tlug02. Y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft técnico. Ya sabéis, el 10º episodio. Ya por fin, madre mía, lo que me ha costado sacar estos 10 episodios. Pero bueno, la verdad es que es una serie que, bueno, he dejado como nada, no demasiado, pero entre el 8º y el 9º episodio los he dejado así un poco, como un mes de diferencia o algo así, porque estaba ocupado con el Skyblock. Pero ahora vamos a tope con este episodio, el 10º, que seguramente me lleve, vamos, una de horas. Una de horas, vamos. Ya, o sea, sin tener en cuenta las horas que me he tirado haciendo el túnel para ir al sitio que vamos a, bueno, que vamos a usar para hacer la granja. Porque hoy, bueno, como habréis visto en la miniatura, vamos a hacer una granja de esmeraldas. Madre mía, que hoy no sé hablar, no sé qué me pasa. Ya sabéis, la típica granja, bueno, no lo sabéis porque ha salido hace, bueno, recientemente. Entonces, esta granja de lo que va es básicamente, estoy cogiendo esto porque lo necesito luego, ¿vale? Esta granja básicamente se basa en usar las raids, ¿vale? Para que, bueno, que mueran automáticamente y así conseguir las esmeraldas que te dropean los pillagers, ¿vale? De tal forma que conseguiremos esmeraldas, libros encantados muy chetados, un montón de piezas de iron con las cuales vamos a poder hacer lingotes y cosas de estas, lo que también nos va a ser útil, porque también vamos a conseguir tótems de la inmortalidad con los que, con los tótems de la inmortalidad, la verdad, si consigo muchos, me gustaría usarlos para matar, para ir a matar unos cuantos Withers, que la verdad es que tengo unas cuantas cabezas de Wither, pero no los uso porque la última vez que maté a uno, la palmé bastante rápido, sinceramente. Vale, a ver, tío. Es que lo tengo que matar ya. Pero, macho, ¿por qué no llega? Joder, me cago en todo. Me cago en tú. O sea, a ver, tiene poquísima vida, ¿vale? Lo tienes que, es que, tío, lo tengo chupado. He muerto ya una vez, ¿vale? Se pasa. Bueno, te voy a reventar, ¿eh? Me cago en todos, tío. Y es que encima no baja. Es que me cago en todos, tío. Es que me han matado dos veces. Y encima voy a perder todo lo que tengo, tío. Es que, que tengo que ir con esta espada de mierda. Saqueo tres. Qué asco, tío. Qué asco, manso. Muerto ya dos veces. Joder. Lo que me va a costar matar a este desgraciado, tío. Lo que me va a costar. Me cago en todos, tío. Es que, ¿cómo vas contra Wither siendo full iron? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Me cago en, vamos. O al menos no, al menos no me ha quitado los, mis ítems. ¡Me cago en! ¡Bah! Bueno, la verdad es que grandes recuerdos. Sí. Madre mía. Me calenté, ¿eh? Oye, oye, poca la broma. Nunca enseño ese vídeo, la verdad. Siempre me lo he guardado por algún momento así para enseñároslo, pero no sé, la verdad. No sé cuándo pienso subir el vídeo completo. Yo supongo que nunca. Pero bueno, es que el vídeo, de hecho, es súper, desde hace muchísimo tiempo. Ni siquiera había empezado a romper la montaña. Y bueno, no había ni limpiado los árboles, creo. Y madre mía, telita, cómo me enfadé. Pues nada, ya estamos aquí. He traído la Shulker Box, ¿vale? Con un montón de ítems, que es básicamente lo que vamos a usar para construir la granja. Lo vamos a hacer aquí porque es donde spawnean los pillagers que te dan lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Bad Omen, que sería el encantamiento este que hace que se inicie una raid. Entonces, básicamente lo que vamos a necesitar para esto va a ser primero. ¿Tú qué nos das? Vaya. Quería intercambiarle para. Ya sabéis que he empezado una nueva colección, ¿vale? Una colección de peces. Y dentro de poco. Bueno, dentro de poco, tal vez en el episodio 25, una cosa así. O sea, dentro de bastante, de unos meses. Me gustaría hacer una sala gigante con un poco de todo. Con un poco todos los peces que tengo ahí ordenados en modo abecedario y tal. Vale, digo. ¿What? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser subir arriba. Que esto. Escucho mobs dentro, o sea que no sé. Bueno, si habéis visto el cofre de Len, el yunque y esos otros dos cajas de Shulker, es porque no es la primera vez que vengo. Venga, voy a reventarte. Increíble puntería. Ahí fallando los tiros, sí señor. Ojo que hay otro. Bueno, vaya hombre. Yo que te iba a ignorar, tío. Vamos a disparar a ese pringado de ahí. Muy bien, no le he dado. Hoy estoy fino. Lo que vamos a hacer va a ser. ¿Veis que hay unos pilares así de madera? Pues los vamos a llenar todos de cristal.
¿Vale? El aldeano que escucháis es el aldeano que vamos a usar para luego hacer la granja. Porque ya sabéis que para que se inicie una raid, tú necesitas tener Batomen y que haya una aldea. Y el juego lo que entiende por aldea literalmente es un aldeano y una cama. ¿Vale? Eso es literalmente lo que entiende por aldea. Entonces, a ver. Te voy a quitar de aquí. Porque me molestas un poco. Vaya, podía haber cogido la madera. Vamos a por ella. Podía haber cogido la madera y usarla para hacer una mesa de crafteo, la verdad. Pero bueno. Da igual. Lo demás no me sirve para nada. Excepto el iron. Que me debía hacer una granja. Bueno, te calmas, ¿eh? Me debería hacer una granja de hierro también. Que, madre mía, tengo que hacer una de cosas. Flipantes. O sea. Es que tengo un montón de proyectos que quiero hacer, pero obviamente, claro, o sea, con todas las series y tal, o sea, mi canal no se trata solo de survival, ¿sabes? Vaya, me podías haber dado un tridente porque los tridentes los vamos a usar para la granja, que lo sepáis, porque hay un nuevo modo de matar a los enemigos automáticamente que es con tridentes que me encanta. Es como bueno, es un pistón pegajoso que va moviendo en bloque. Tú clavas el tridente, o sea, encima de ese bloque pones un. O sea, lo que va moviendo. A ver, que me he expresado mal. Lo que va moviendo el pistón pegajoso es una alfombra, ¿vale? Encima de esa alfombra pones un tridente y ese tridente, cada vez que se mueve, si toca algo, le quita la vida que quita el tridente sin gastarse el ítem. O sea, es una forma de matar súper guay porque además te da la experiencia, ¿sabes? Es como si lo hubieras matado tú sin hacer absolutamente nada. Por eso os digo que esta granja va a ser la hostia. De hecho, no lo he dicho hasta el momento, pero bueno, va a ser una de las mejores granjas que vaya a tener. Madre mía, increíble Waterdrop. Habéis flipado todos, lo sé. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser, como veis, he rodeado todo eso de cristal, ¿vale? A ver, vamos a romper esto. Llevo Siltouch, ¿no? Vale. Como habéis visto, he rodeado eso de cristal. Y ahora nos vamos a ir un poco lejos, ¿vale? Para quedarnos AFK, ¿vale? Away from Cable. Para que se spawnee un poco lo que vendrían a ser los enemigos, ¿vale? Entonces, vamos. Porque en estos edificios hay un punto exacto, ¿vale? Siempre se spawnean los enemigos en el mismo sitio, ¿vale? Siempre. No van variando como, bueno, como todos los enemigos de toda la vida, sino que aquí se spawnean sí o sí en un punto, ¿vale? Del piso de arriba del todo. Por lo que me voy a quedar AFK con unos 40 bloques de distancia, más o menos ya estará más o menos bien, yo creo. Entonces, pues bueno, me voy a quedar AFK y ahora nos vemos. ¿Te ¿Te gustan gustan estos estos vídeos? vídeos? Suscríbete Suscríbete y y dale a dale like. like. Y Bueno, no no sé sé qué cómo más decir, decir, la la verdad. verdad. Simplemente quería pedirte eso. Bueno, os voy a quitar el puto timelapse porque me estoy aburriendo hasta yo. O sea, estoy editando el vídeo y me estoy dando asco a mí mismo poniendo estos segundos, sabiendo que luego el vídeo va a durar más de una puta hora, entonces os lo quito, ¿vale? Madre mía, ha pasado una hora, chavales. En teoría se debería haber spawneado algo, ¿no? Por favor, porque es que si no me va a dar algo. Vamos a destruir esto. Madre mía, cómo se nota que llevo aquí un hacha. Es que eres gilipollas, te tenías que caer, ¿verdad? Cómo se nota que llevo aquí un hacha, vamos, chetadísima, es que soy, vamos. Es que no sé ni por qué hago esta granja, si es que ya. Ya soy súper fuerte. Es broma, es broma. Vamos a bajar el volumen porque me estoy quedando sordo. Muchas gracias. Vale, bien. Vamos a coger aquí todos los bloques que son los de antes, si no los había reconocido. Entonces, vamos a ver si se ha spawnado algo. Vale, se ha spawnado. Se ha, buah, que no sé hablar, no sé decir esta palabra, tío. Se ha spawneado algo. Bien. Me gusta. Vale, pues muy bien, porque por aquí no voy a poder subir. Eres un crack. ¿En qué punto se han spawneado? Vamos a romper estos bloques. A ver. Necesito quedarme justo con el punto donde se han spawneado, ¿vale? Porque eso va a ser lo interesante. Por cierto, esta granja se la voy a copiar a un tío que si me sale de los huevos lo tendréis en la descripción. Si no, lo siento, ¿vale? Bueno, si me lo decís por los comentarios, lo buscaré y lo pondré en la descripción. Si es que no me acuerdo, ¿vale? Pero seguramente me acuerde porque soy un puto genio. Entonces, pues bueno. Sí que es verdad que hay una parte en la que el tío se flipa, ¿vale? Empieza a decir, tenéis que. Bueno, el tutorial está en inglés, ¿vale? Y dice, tenéis que mirar hacia el este y tal. Y ha sido como. No, no me salen los huevos. Voy a hacerlo a mi manera, ¿vale? Por lo que la granja no va a ser idéntica. Porque.
Para que no me digáis que me copio, ¿vale? Pero básicamente la mayoría de conceptos están sacados del vídeo que vais a tener en la descripción. Porque como no me acuerde, me voy a cagar en todos, que lo sepáis. Por cierto, podíamos matar a estos, pero no sé, me hace ilusión tenerlos aquí. Pero si los matáis, no pasa nada. No hay ninguno con banderita, ¿no? No me disparáis. Interesante. Y no os puedo pegar. Interesante también. Vale. Vale, pero por abajo sí que puedo. Vale, perfecto. Y me disparan a través, eso está muy interesante, ¿eh? Sí, ¿veis? Porque claro, la besta está afuera, pues me disparan. Claro. Es que Minecraft en verdad está bien hecho, chicos. Porque desde siempre las ballestas atraviesan las paredes. Desde siempre. Desde toda la puta vida. Entonces, vale. Ahora lo que deberíamos hacer sería un poco. Algo. O sea, aquí un sitio de spawneo, ¿vale? Entonces no sé muy bien lo que voy a hacer. Esta es la zona en la que lo voy a hacer a mi modo, ¿vale? Porque aquí es donde el tío. O sea, vosotros habéis visto que yo he seleccionado cuatro bloques. Aquí es donde el tío dice que tenemos que hacer un mapa con brújula. Mirar que el mapa esté mirando hacia el norte y luego pillar el bloque que está mirando al noroeste o algo así. Y bueno. El tío se vuelve loco, entonces no me voy a complicar tanto. Voy a hacer un spawneo con un detector, haciendo con pistones pegajosos, ¿vale? En plan, un pistón pegajoso que esté pillado a esos cuatro bloques, vamos. Entonces, cuando se spawnee un enemigo, va a activar lo que vendría a ser. Unas cuerdas que voy a poner, ¿vale? Con ganchos, de tal forma que va a emitir una señal de redstone. El pistón pegajoso va a coger el bloque de tal forma que van a caer en la corriente de agua. Y así voy a hacer mi granja, ¿vale? Entonces voy a hacer eso. Y ahora os lo enseño porque creo que para hacerlo voy a tener que necesitar un par de pruebas. Porque en mi puta vida he hecho esto. Ni puta gracia, que lo sepáis, ¿eh? O sea, aquí el que va a estar currando como un desgraciado voy a ser yo, no vosotros, ¿vale? Yo sé que estáis sentados aquí, vais a ver como un pequeño corte, pero bueno, ya os diré cuánto tiempo me tiro haciendo esta tontería. Bueno, espera, a ver, ahora que lo pienso, primero vamos a hacer el túnel por donde entran y luego ya haremos el sistema de redstone, ¿vale? Ya que me he flipado, o sea, aquí voy a poner primero la redstone antes de hacer la base, pero bueno, chaval, tranquilízate un poco, ¿no? Venga. A ver, entonces vamos a hacer esto, que llegue hasta arriba del todo, porque no se nos puede. No pueden salir los mobs por ningún lado, ¿vale? Entonces, vale, ahora ya sí o sí, ya no salen. Entonces vamos a romper esto. Deberíamos romper los cuatro, la verdad, no estaría nada mal. Venga, vamos a rodear esto también, ¿vale? Esto luego va a ser incomodísimo, ya os lo digo para por si queremos pasar por aquí, ¿eh? Pero bueno, en fin, total, que no vamos a pasar por aquí, ya os lo voy diciendo. Vamos a poner aquí los dos cubos de agua para hacer agua infinita aquí. La jugada, ma madre mía, la jugada del maestro, ¿eh? Increíble, estáis flipando todos, lo sé. Muy bien, este lo vamos a romper, lo he puesto sin querer, ¿vale? Por favor, no os desuscribáis por eso. Vale, no tengo más cristal, ¿verdad? Ah, vale, sí, bien. Rompemos este de aquí atrás, para que no quede feo. Venga, hacemos esto. Y por aquí pondríamos agua. Aunque bueno, pensándolo mejor, mejor hacemos primero los bordes, la verdad. Ahora sí que sí, vamos a fliparnos y vamos a ir a buscar las Shulker Box que están por aquí. Hola, ¿dónde cojones estáis? Gracias. Vale, no hay nada. Necesito señales. Eso es lo que estaba buscando. Vale, perfecto. A ver, entonces, vamos a terminar primero esta comida porque está aquí ocupando ese espacio para nada. Sí, sé que la puerta está un bloque, o sea, una pared más allá, pero mira, me hacía palo, ¿vale? Y ahora por tonto, pues he perdido tiempo. Pues no pasa nada, no pasa nada. Vale, perfecto. Entonces, esto lo vamos a seguir estirando. Y aquí la parte chunga, ¿vale? Bueno, el agua ya se está escurriendo, ¿vale? Esto es, vamos, la hostia. Y aquí la parte chunga, porque no sé muy bien cómo vamos a hacer esto, sinceramente. Vale, a ver, creo que la estoy liando un poco, ¿eh? Sí, porque esta corriente debería empujarte hacia aquí. Madre mía, ¿cómo voy a hacer esto, tío? Es que a la próxima. Esto me pasa por no seguir las instrucciones del tío del tutorial, ¿eh? Pero no sé, es que lo que decía el tío del tutorial me parecía un poco fake. O sea, me parecía un poco mentira y
sea, sí, lo debería haber comprado con creativo, sí, pero me daba bastante palo. O sea, si he tenido que esperar una hora para que se spawneen estos, aquí que he hecho lo del cristal, si he tenido que esperar una hora, buah. Probar ahí con cada, con noroeste, con noreste y sureste, suroeste. Increíble la moto, muchas gracias, sí señor. Bueno, no consigo que las corrientes. Ah, mira, mira, mira. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Buah, perfecto. No, no, no he apretado nada, que conste. Esto lo vamos a tapar para que no. Para que no pierdan el tiempo. Vamos a romper esto. En teoría había puesto una señal. A ver. Bueno, claro, es que si la pongo aquí y luego la rompo, inteligente. Vale, entonces, esto lo vamos a hacer así y esto van a subir por aquí, ¿verdad? Esto lo hacemos así y haríamos esto todo el rato, la verdad. Y bueno, lo típico, ¿no? Lo que se hacía anteriormente y así hasta subirlos, la verdad. Sí que es verdad que esto es un poco una mierda porque tienes que ir haciendo aquí el panoli, ¿vale? Pero bueno, me voy a tirar aquí la vida y media haciendo esto, esta subida. La verdad es que a mí no me termina de gustar, pero es que tampoco se me ocurre ninguna buena. O sea, ahora mismo. Sé que hay una mejor, pero no me sale, tío. No me sale. Os lo digo en serio, No, ni puta idea. Lo siento. Vale, chicos, ya lo tengo, Ya lo tengo. Es que me he acordado que al principio de episodio he cogido algo para hacer justamente el ascensor. Y no me acordaba de qué, y es la arena de almas. Madre mía, es que soy tonto, ¿eh? Parezco, vamos, retrasado, ¿no? Lo siguiente. Vale, vamos a poner aquí dos carteles y aquí se pone agua a tope. Entonces esto va grado por grado, ¿vale? Supongo, o sea, tengo que ir poniendo cubo por cubo. Si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco. Pero bueno, o sea, soy muy nuevo, ¿vale? En la 1.14 ya os lo voy diciendo, de hecho. Esta es la primera granja que hago en la 1.14, ¿no? Ah, no, 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 la granja de caña de azúcar. Ja, vaya. Pero bueno, pero referente a lo de la 1.14, aquí estoy usando un montón de mecánicas aquí nuevas. La verdad que en mi vida había probado. Me encanta porque estoy diciendo esto de la 1.14, pero lo de. O sea, lo de. La arena de almas es de la 1.13, entonces mi excusa ya no es válida. Pero bueno, vamos a hacer ver que. Mi excusa sí que es válida, ¿vale? Muchas gracias, chicos, por hacerme un favor. Entonces, vamos a tener que subir esto 35 bloques, creo que era, no lo sé. Lo tenéis en el tutorial de abajo en la descripción si queréis los datos exactos. Aunque voy a haceros el favor, lo voy a buscar y lo voy a poner en texto, ¿vale? De nada. Vale. Bien, bien, bien. Joder, lo que me ha costado encontrar esta mierda. Me cago en todos, tío. 31 bloques. Bien, 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 bien. Vale. Pues tenemos que hacer 31 bloques de subida, ¿vale? La columna esta. Contando desde el piso que estamos ahora, ¿vale? Lo que vendría a ser los tablones estos de abedul sería el número 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3, ¿vale? De nada, chavales, porque sé que no sabéis contar. Entonces, bien, bien. Bueno, tenemos que subir 31 bloques. Y pues deberíamos hacer ya la zona de spawneo, ¿vale? Para que vayan spawneando los bichos estos. Y así, pues conseguir ir consiguiendo cosas. Pero bueno, vamos a cambiar esto porque así se ve súper feo. Y además, necesitamos hacerlo así. Porque también necesitamos más obscuridad. ¿Vale? Porque si dejamos pasar la luz, hay menos probabilidades de que spawnen los pillagers. Por lo tanto, vamos a quitar los cristales. Vale, pues aquí hay un zombie que me está tocando un poco la nariz. Un poco lo que vendría a ser lo que no toca. Pero básicamente voy a iluminar todo, voy a hacer el túnel. Y si empiezo con la redstone, os lo enseño, ¿vale?
Bueno, un poco para que veáis lo que he hecho, ¿vale? He hecho lo que os he dicho, un detector con pistones pegajosos, ¿vale? Ahí con ganchos. Entonces, lo que hay aquí es los pistones que están activados por esta señal de redstone que provoca la antorcha. Entonces, cuando yo activo el gancho, este gancho, que ahora no se activa porque esto no está en línea recta, ¿verdad? Bueno, si yo lo activo, lo que hace es desactivar la antorcha de tal forma que el pistón se contrae, ¿veis? La antorcha está desactivada, el pistón se contrae y si no, se extiende, ¿vale? Por lo cual, lo mismo en los dos lados. Así es como funciona este sistema de redstone. Vale, chicos, aquí hay un problema, ¿vale? Y es que no he puesto un cartel. Vale, había puesto solo dos y tenía que poner tres para, ¿veis? Los de estos van saltando, la corriente los empuja, como veis hay un bloque de separación, por lo cual saltan y ya se les lleva la corriente. Pero es por eso que había uno que se quedaba ahí un poco tonto, ¿vale? Lo digo por si os pasa lo mismo a vosotros. Increíble lo que voy a tener que hacer para sacar a estos tíos, macho, que tengo que alzar la voz porque esto hace un ruido. Espero que me estéis escuchando porque, madre mía. Madre mía, no sé si es muy buena idea, esto. Los podría tapar. Es que matarlos así. Me puedo tirar aquí la vida y media, chaval. Pues sí, la granja funciona. Esa es la buena noticia. Bueno, la granja no, el ascensor. Que es un poco lo más difícil para mí. Vale, lo más difícil, ¿eh? No lo más tedioso. Lo más tedioso se viene luego. Esperad, que aún no hemos terminado del todo, ¿eh? Entonces, esto ya tenemos. La parte más difícil, que sería la redstone. Que vendría siendo hora de informarme un poco de cómo van los comparadores, la verdad, porque es que no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a subir esto. 31 bloques, ya sabéis, empezando desde el bloque de abedul, desde el piso más alto, ¿vale? Este de aquí, este que estáis viendo aquí, ¿vale? Este. Y bueno, este es el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y así se llegará al nivel 31. Yo recomiendo poneros en el piso de arriba del todo, mirar la coordenada, ¿vale? Por ejemplo, la segunda coordenada que os aparece, por aquí, por ejemplo, bueno, ahora 88, pero no serviría, ¿vale? Tendríais que estar encima del segundo piso, encima del piso más alto, ¿vale? Encima del abedul. Y coger la coordenada de la altura, en plan, ahora donde pone 100, 101. Pues sumarle 31 y llegar hasta ahí, ¿vale? Y ya está, ya lo tendríais así de fácil. Entonces, vale. Pues voy a hacer esto. Estoy subiendo aquí con los andamios. Vale, o sea que me la meto. No puedo hacer en plan. No puedo aquí en plan evitar el daño. Estoy haciendo dos torres porque una va a llevar ya hacia la granja en plan los mecanismos y tal. Y la otra va a ser simplemente en plan para llegar al sistema de recolección, ¿no? Entonces, pues nada, voy a ir haciendo esto y pues voy a hacer un corte, la verdad, porque tampoco es que haya nada interesante que ver. Madre mía, esto de haber ido a buscar expresamente el bambú para luego hacer esto de los andamios es, vamos, la leche. Vamos a subir por aquí. Es una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Esto funciona así. Y yo aquí haciendo 15.000 viajes para poner bloque por bloque. Y haciendo esto. Vale, esto no. Haciendo esto. Ya está. ¿Me lo estás diciendo en serio? Madre mía. Pues la de viajes que he hecho aquí como un gilipollas, tío. Madre mía, tío. Bueno, pues me acabo de sacar de en medio un montón de trabajo. Pues vale, pues bien, bien, bien. Lo que iba a ser aquí media hora perdida haciendo el tonto, no lo va a ser. Bueno, media hora exagera un poco, la verdad. Tal vez 10 minutos. Pero nos acabamos de ahorrar un montón de tiempo, ¿eh? Bien, 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 me gusta esto. Pues bien, 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 me gusta, me gusta. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es coger dos de estas, poner dos bloques, como habéis visto, dos bloques base, da igual, los que sean, es simplemente para hacer una señal, porque está este túnel y luego vamos a hacer otro, ¿vale? Los dos bloques tienen que estar apuntando hacia las piedras. Me cago en ti, tío. Bueno, me llegas a matar y es que me llegas a matar y me enfado de una forma. O sea, me enfado de una forma. Madre mía. Bueno, lo siento, pero es que lo tengo que hacer, tío. Madre mía. Pensaba que estaba muerto, que lo sepáis, ¿vale? O sea, yo ya he dado mi vida por perdida. Pero mira, es que me ha dado un venazo, ¿vale? Y lo tenía que hacer. Lo siento. He hecho esta base, ¿vale? Como veis, y he subido un poco más el túnel, ¿vale?
Bueno, para hacer que estos mueran por caída. Bueno, mueran por caída, no. Se quiten vida con caída. Y luego mueran por los tridentes, ¿vale? Y aquí es donde vamos a poner la base donde va a empezar toda la raid y eso. Entonces, esto os voy a dejar aquí un poco un timelapse. Entonces, espero que lo disfrutéis. Recordad que si queréis hacer la granja, la tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Que esto no es un tutorial. Aunque en el título ponga cómo hacer una granja de esmeraldas. Simplemente para enseñaros un poco el proceso, ¿vale? Porque obviamente, si os tengo que enseñar paso a paso, aquí nos volvemos locos, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que os he dicho antes, ¿vale? Lo de los dos bloques y dos embudos. Que lo he hecho mal porque tenía que hacer lo del este otra vez, ¿vale? Que antes lo he tomado por loco, al final lo tenía que hacer sí o sí. Pero bueno, me sigue gustando más mi forma de spawneo, ¿eh? Lo de que se quitan los bloques y tal, porque él lo hace un poco raro, ¿sabes? Y la verdad es que no me termina de convencer, sinceramente. Bueno, como habréis visto en el timelapse, aparte de hacer gilipollas con la ballesta, he hecho esta base, ¿vale? Esta es la base que tenemos que hacer, una base en la que creo que era 8 bloques extendidos, ¿vale? O 7, ahora no lo sé, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, tenemos que hacer esto ahora, como estáis viendo. Esta es la parte tediosa de cual os he dicho antes, en la que vamos a tener que gastar un porrón de lo que vendría a ser carteles de abedul, ¿vale? Entonces nos vamos a morir aquí haciéndolo, sinceramente. No me viene de gusto hacerlo, pero bueno. A ver, vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a contar los bloques, ¿vale? Esto sería uno, ¿vale? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y 7, vale, son 7 bloques sin contar el del centro, ¿vale? Tenemos que pillar la del no sé qué este, ¿vale? Ya os digo, el tutorial lo tienes abajo en la descripción, chicos, no me pongáis aquí en un apuro, por favor. Tenemos que pillar el del este, ¿vale? Y a partir de ahí, ese es el centro de todo, y a partir de ahí hacer 7, 7, 7, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer más palos para hacer más carteles. Porque, madre mía, esto nos vamos a tirar aquí toda la tarde poniendo carteles. Suerte que no tengo que escribir nada en ellos, sinceramente. Pero bueno, os dejo aquí con un timelapse porque me voy a tirar un buen rato. Porque no solo esta capa, sino que después de esta capa tengo que poner otra. Y luego, si no me equivoco, tengo que poner hasta otra más. O sea que, bueno, buena suerte, chavales. Thank you.
Pues ala, ahora tenemos aquí esta zona que he subido aquí dejando, o sea, lo que tenemos que ir es ir en esta base donde he puesto glowstone porque tiene que estar iluminada, ¿vale? Y dejar tres bloques de espacio. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser poner la cama donde va a estar el aldeano. Y esto lo vamos a cubrir un poco, ¿vale? Entonces voy a tener que hacer esto, subir el aldeano, que bueno, eso va a ser una tortura. Más se me vale que no se me muera. No será la primera vez que se me muera. Si se me muere, no va a ser la primera vez. Pero por favor, que no se me muera, ¿vale? Pero bueno, aún así. Tengo un poco de miedo porque sé que se me va a liar. ¿Vale? Sé que se me va a liar. Por cierto, si veis que mis niveles han disminuido un poco, ignoradlo, por favor. No ha pasado nada. No ha pasado nada, os lo prometo, ¿vale? Para nada, he muerto, para nada. De verdad, os lo digo en serio. Entonces, pues nada, vamos a traer el aldeano hacia aquí. Y nada, pues vamos a hacer eso, ¿no? O sea, no sé, ¿no? ¿Qué quieres que os diga? Vamos a llevar el aldeano. ¿Qué queréis? ¿Que suba solo? Sí, casi, casi, casi. A no ser. Vale, como veis, tengo que poner los tridentes encima de la alfombra. Estaría guay no caerme encima. Vale. Perfecto, hemos metido uno. Y ahora el otro. Vale. Perfecto. Buah. Muy buena. Oh, qué bien. Ya hemos metido los dos tridentes. Que esto, en teoría, veis, mata a los enemigos y nos dan la experiencia. Cosa que mola mucho. Por cierto, si habéis visto que he puesto esa antorcha, es porque para coger la experiencia tenemos que estar detrás de esa antorcha. Precioso water drop. Precioso este también. Vale, pues estos van a ir muriendo y yo voy a hacer ahora un ascensor de tal forma que el aldeano va a subir solo, como hemos dicho anteriormente. En teoría está subiendo. Espero que no muera por ahogamiento. Creo que no puede, ¿no? Porque están las burbujas. Ah, vale, ya está aquí, ya está aquí. Vale, pues nada, ya lo tenemos aquí, perfecto. Y vale, ha empezado el asalto porque tenía Batomen. Que, bueno, no sé muy bien por qué. Pero bueno. ¿Podrías venir aquí? Empiezan las raids. Tenemos un problema y es que pueden spawnear por aquí cerca. Por lo que, aldeano, por favor. Como spawneen aquí, me voy a cagar en todos, ¿eh? Aldeano, sal de aquí, por favor. Haznos un favor a todos. O sea, por favor. Yo quiero tener un ataque cardíaco ahora mismo, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Debería ser de noche para que durmiera este desgraciado. Lo que voy a hacer va a ser defenderlo a muerte y espero que me salga bien la jugada. ¿Vale? ¿Y dónde está el que queda? Pues vale. No sé dónde está el que queda, pero bueno. Vamos a romper toda esta madera, que son sitios donde pueden spawnear estos. Entonces, estoy rompiendo esto porque, bueno, porque pueden spawnear en madera. No, 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 tío, no, no, tío, ¿por qué? ¿Por qué, tío? Y encima me devuelven el efecto de Batonen, ¿sabes? Bueno, eso ya lo sabía que pasaba, pero. Tío. Que me lo he currado un montón, que he estado una hora para trasladarlo aquí. Tío. Tú qué puto asco, macho. Es que sí, muérete, gilipollas, tío. Tío, es que de verdad. Tú, macho, tío. Vaya asco. Vaya asco, tío, vaya liada. ¿Pero por qué he quitado ese bloque, tío? ¿Dónde está? O sea, mi mentalidad que es de un nene de 3 años, ¿qué me pasa? Muy bien, y las tolvas no cogen los objetos. Me encanta. Esto está, vamos, esto va de mejor a mejor. O sea, me encanta. A ver, ¿por qué cojones no estáis cogiendo los ítems? Muy bien, he quitado los tridentes. Estaría guay desactivar esto, la verdad, pero bueno. Interesante este pedazo de libro. Espinas 2, respiración 3, disparo múltiple 1. Bueno, estaba chetadísima. A que están llenas, pero. A ver, estáis apuntando hacia un cofre, ¿no? A ver, vamos a tirar esto. En teoría están apuntando hacia un cofre, no sé por qué no lo llenan. No sé, la verdad.
Pero me está poniendo muy nervioso el sonidito de los pistones, ¿eh? Estoy para silenciar el juego, sinceramente. Bueno, así es como llevamos la granja. Me cago en todo, me he caído. Me cago en todos, tío. Ahora tengo que volver. Ahora tengo que ir hacia ahí, tío. Qué asco. Vale, he traído un nuevo aldeano con... bueno, con un barco, ¿vale? A través del hielo, ya sabéis, que lo llevo rapidísimo. Y suerte que no he desmontado el ascensor. Entonces, vamos a dejar a este aldeano en paz, ¿vale? Que le pase lo que quiera. Pero que por favor se ponga a dormir. Entonces vamos a tener que esperar que se haga de noche para que se ponga ahí y luego ya encarcelarlo ya de por vida para que no nos la líe. Vale, en teoría estás durmiendo. Vale, está durmiendo, perfecto. Pues ahora viene el momento en el que se la vamos a liar, ¿vale? De tal forma que no va a poder salir de su cama nunca, ¿vale? En toda su vida. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer va a ser primero quitar esto, ¿vale? Porque ahora no hay ningún asalto, no nos lo van a matar. Como veis, se llama generador de aldeanos porque es el aldeano que he cogido. Este aldeano lo he cogido de la antigua... de la antigua granja de aldeanos que tenía, ¿vale? Un poco en plan casera, ¿sabes? No estaba hecha para producir aldeanos de manera masiva, sino un poco de tranquis, ¿no? Porque tampoco quería reventar ahí mi mundo aldeanos. Entonces, bueno, lo tenéis ahí, generador de aldeanos. Guapo, te vas a quedar aquí de por vida, ¿vale? Toda tu vida te vas a estar aquí. Lo bueno es que no le vamos a tener que poner etiqueta porque es que ya la tiene, ¿sabes? Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer es... A ver, que me acuerde. Creo que tenemos que poner aquí unos cuantos bloques. Creo que hasta llegar al techo. Sí, hasta llegar al techo, perdonad. Y creo que tenemos que romperle los bloques que tiene debajo. Sí, los bloques que tiene debajo también se los tenemos que romper. Y ya está, ¿vale? No se va a ahogar por el cristal ni nada de eso. Entonces... a ver, ¿cómo rompo ahora yo los bloques de abajo? Porque es que no quiero que se me caiga el cristal, ¿sabes? A ver, ¿cómo te rompo? No puedo, no tengo ángulo, tío. Pues nada, voy a tener que malgastar algo de cristal. Bueno, puedo dejar esto de este bloque. También no hace falta que lo vuelva a poner, sinceramente. Vale, ya empiezan los malos recuerdos. Agua, por favor, no me la líes. Ya me la has liado una vez, ¿vale? No lo vuelvas a hacer. Pero bueno, vamos a poner aquí otro, ¿vale? Sé que no hace falta, pero bueno, yo lo hago porque, mira, me gusta estéticamente. Entonces ahora lo que voy a hacer seguramente va a ser destruir el túnel. Bueno, sí, voy a destruir el túnel. En plan... tapándolo y tal. Os voy a dejar un timelapse destruyendo el túnel. Y la granja yo creo que ya estaría hecha. Debería destruir esos tablones de madera que hay por ahí también, ¿eh? Muy importante. We'll be right back.
habréis visto, he destruido el túnel, he cambiado un poco lo que... Bueno, un poco no, he cambiado las tolvas de sentido, ¿vale? Porque están apuntando hacia los bloques base, que os he dicho al principio, que está muy bien. Pero luego tengo que hacer que apunten hacia el cofre, ¿vale? De tal forma que he hecho que apunten hacia el cofre. He puesto un montón de cofres de almacenaje, ¿vale? Ahora, he estado probando un par de sistemas de redstone, ¿vale? Para intentar mejorarlo, pero no he podido. O sea, para que vea que no se... Para que no se trabe, porque de vez en cuando, ¿veis? Se traba. No me gusta eso. Supongo que una de dos. Yo creo que es el juego porque no me va lagueado ni nada, pero bueno. Siempre se vuelve... O sea, cuando pasa esto, siempre se vuelve a... ¿Veis? Vuelve a empezar, entonces tampoco pasa nada. O sea, no hace falta. No es mi ordenador, supongo que es un poco la redstone de Minecraft Windows 10, que se vuelve así un poco loca. Pero bueno, no pasa nada. Os voy a dejar aquí un timelapse para que veáis un poco cuánto recolecto en lo que voy a estar aquí como una hora o algo así. No sé cuánto tiempo voy a estar. Os lo voy a dejar aquí en forma de texto cuánto tiempo voy a estar para que veáis un poco lo que produce. Bueno, la verdad es que estaba ahora minándome unos cuantos chunks, ¿no? Unas cuantas montañas, la verdad, porque quiero empezar a construir mi casa ya y para eso quiero aplanar un poco el terreno. Y pues bueno, para los que os hayáis quedado hasta el final del episodio... ¡Madre mía! ¿Puedo volar? Gracias. Vamos a ver un poco lo que ha producido esta granja, ¿vale? Como veis es guapísima, me encanta. O sea, es la mejor granja que he hecho. Increíble, increíble granja, de verdad. Me encanta. Madre mía, y no estoy exagerando, me gusta mucho. Sobre todo lo que produce. Vamos a ver aquí los cofres, ¿qué tal van? Bueno, hay 3 cofres, diréis, vaya puta mierda, ¿cuántas horas has estado? He estado 20 horas AFK más o menos, ¿vale? 20 horitas, o sea, en plan...
He ido a hacer mis cosas, lo he dejado aquí un día entero y esto es lo que ha producido más o menos. Como veis, un montón de saddles y un montón de basura, ¿vale? También ha producido lo que os dije, ¿vale? Tótems de la inmortalidad, que para el siguiente episodio no va a quedar ninguno, porque espero que. Bueno, espero. Bueno, ojalá quede alguno, pero yo creo que nos va a reventar un poco lo que vendría a ser los Withers, nos van a dar un poco por el culo, ¿no? Pero bueno. Seguramente se llame Venganza 2.0, como porque el noveno episodio se llamaba Venganza, ¿vale? Y si no lo habéis visto, id a verlo, en el que íbamos a matar por segunda vez al Ender Dragon. Ya sabéis que la primera vez me reventó, literal, o sea, fui full iron, me reventó. Y contra el Wither pasó lo mismo, fui full iron, me reventó. ¿Qué pasa si voy full diamond, eh? Pringao. Entonces, pues bueno, voy a ordenar esto un poco, pero bueno, estos son un poco todos los libros que he conseguido, ¿vale? Estos libros son buenísimos, son de encantamiento nivel 30 la mayoría y me encantan, bueno, la mayoría creo que todos. Estos son tótems, todos los tótems de la inmortalidad que he conseguido, ¿vale? Un doble cofre lleno. Esto, todo esto va a ser pepitas de Iron, o sea que perfecto. Y luego aquí tenemos todo esto, que esto se stackea hasta 16, por cierto. Y bueno, todo esto que sería en plan como loot de bruja. Bueno, es el loot que nos dan las brujas, ¿vale? Entonces, estoy muy orgulloso de esta granja, ¿vale? Todo eso, todos estos tótems de la inmortalidad son una barbaridad. O sea, puedo morir las veces que me dé la gana ahora mismo, ¿vale? En este mundo. Entonces, en fin, voy a ordenar esto un poco y ahora nos vemos. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí, ¿vale? Pues ahora ya tenemos en nuestro survival una granja más, ¿vale? Que realmente esta granja valía mucho la pena. Y en fin, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Cuál será la siguiente granja, chicos? ¿Eh? Pues estate suscrito para no perdértela.